Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, Oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 20 de febrero al domingo 26 de febrero del año 2017. Espero que te encuentres muy bien, que hayas tenido una muy bella semana. Y bueno, antes de comenzar con la lectura y la interpretación de las cartas, quería compartir contigo un poquito un conocimiento. Seguramente has oído de los mantras. Los mantras a mí me han servido muchísimo cuando empecé con Reiki y a meditar para calmar a la mente. La palabra mantra viene del sánscrito y significa mente libre. Y es lo que hace, libera la mente el mantra. El mantra es cuando hay unas sílabas con un significado repetitivo. Y el mantra más conocido es Om Mani Padme Hum o Om Mani Padme Hum. Mira, aquí tengo un escrito en el cual lo puedes ver. Dependiendo del origen, si está escrito en sánscrito, entonces sería Om Mani Padme Hum. Si está escrito en tibetano, sería Om Mani Padme Hum. Y aquí hice una pequeña anotación, que es lo que significa Om es Dios o Universo, ¿no? Notarás en la mayoría de los mantras, casi siempre empiezan con Om, ¿no? Y es el Om, Shanti, Shanti, Shanti es paz. Entonces es Universo, evocando al Universo y que nos brinde la paz. Y en ese sentido, Om nuevamente es Dios Universo. Mani, joya o el espíritu. Padme significa el loto. Y que se realice lo anterior, que sería lo que equivale al amén, ¿no? Que tenemos en la cultura cristiana. Entonces, en su conjunto significaría: mira la joya de loto que reside dentro. O sería: reconoce tu propia divinidad. Y bueno, el loto es la iluminación, ¿no? Es el chakra superior, el séptimo chakra. Y bueno, estoy sacando esto a relucir. Y bueno, aquí hay todavía más explicaciones sílaba por sílaba. Y bueno, voy a subir esta foto. Estoy sacando a relucir esto porque un amigo muy querido, que también es reikista, me hizo favor de regalarme el día de ayer esta flor de loto. Y quería compartir este conocimiento con ustedes. Si notas que estás meditando y te cuesta trabajo meditar, desde el punto de vista budista, es más sencillo si pones un mantra, y este es el más conocido, puede ser el que a ti te agrade, o si tú lo estás repitiendo mentalmente o hasta lo llegas a exteriorizar. Eso calma un poco la mente y nos ayuda a adentrarnos, a apaciguarnos y a mantener una mente tranquila. También te puedo comentar, hay algunos facilitadores que dicen que hay que tener en la meditación la mente en blanco. Yo no estoy de acuerdo en ello. Como seres humanos tenemos, 3,000 pensamientos por minuto. Entonces, bueno, nada más es bajarle un poquito al acelere de los 3,000 pensamientos y que lleguen menos pensamientos tan bombardeados y con esa rapidez, ¿no? Simplemente bajarle un poquito la velocidad. Y tal vez algunos bodhisattvas o algunos, ahora sí, muy iluminados que llegan meditando desde infancia y ya llegan a ser adultos, tal vez ellos lleguen a bajar tanto la velocidad que se pueda decir que la mente está en blanco, ¿no? Que realmente hay un pensamiento cada media hora, una cosa así. Pero es lo que nos ayuda a apaciguar la mente, que está conectada con el ego. Entonces es cuando nos llegan los mensajes, ¿no? Y nos abrimos esa sintonía, esa antena para recibir los mensajes. Entonces, bueno, quería comentar esto por si lo quieres incluir en tus prácticas diarias. Y puedes buscar en internet, hay una infinidad de mantras, pero como este es el más conocido y el que digamos que universalmente abarca toda la temática de
la humanidad, ¿no? De reconocer nuestra propia divinidad y nuestro crecimiento hacia el camino de la iluminación. Entonces, bueno, por eso hice mención de este mantra. Muy bien, como sabes, empiezo con las cartas de la Virgen María, que son estas de acá. Y escojo una carta para saber cuál es el mensaje para todos nosotros para esta semana de la Virgen María y me guío por mi intuición. Y hago lo mismo con mis cartas, que son estas de acá. Y escojo tres cartas, una para comienzos, una para mediados y una para el fin de semana. Y al igual me guío por mi intuición. Y antes de haber hecho esto, armonizo las cartas y pido que los mensajes angelicales se hagan presentes a través de mí y de las cartas. Y por último, escogí estas cartas de la guía diaria, de los ángeles de la guía diaria, también de Doreen Virtue. Estas fueron las cartas con las que comencé. Y yo cuando escojo cartas o cuencos tibetanos, realmente también me guío por mi intuición. Lo que me jala, que digo, este es, y es una certeza absoluta y no tengo duda, ese es el producto que llego a escoger, ¿no? Entonces, bueno, si tienes dudas, lo compro, no lo compro, lo hago, no lo hago, mejor no lo hagas. O sea, realmente es algo muy, muy magnético, muy rápido, donde sabes, esto es lo que, pues, quiero adquirir, ¿no? Entonces, bueno, esa es la carta que escojo. Y empecemos con la lectura y la interpretación de las cartas. Para esta semana, la Virgen nos dice, Inner Child, niño interno. Y dice lo siguiente, I nurture the child within me through playfulness and self-care. Nutro al niño o a la niña dentro de mí a través del jugueteo y de la autoprocuración. Entonces, bueno, como sabes, esta carta ya ha salido también en ocasiones pasadas. Y cuando sale esta carta del niño interno, es realmente procurarnos y querernos, ¿no? Desde la intimidad más profunda, nuestro ser más profundo, el niño. Si notas, somos muchas veces, o por más adultos o más edad que tengamos, tenemos todavía ese niño interno, ¿no? Ese niño interno es el que realmente es, que no se cuestiona, que juega, que se divierte, que disfruta. Y he hecho muchas veces la comparativa. Si recuerdas cuando eras niña o niño y salías de vacaciones con tus papás y, bueno, pues tú ya estabas como que súper ansioso de llegar a la playa y cada 15 minutos preguntabas, ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos. Y apenas llegabas, bueno, te ponías el bañador y órale a salir a la arena, a la playa, a jugar en la alberca, en el mar, lo que fuera. Pero estabas feliz de la vida, disfrutando de tus vacaciones. El adulto, en cambio, es el que se está cuestionando cuánto nos va a costar el hotel, nos van a respetar la reservación, cómo vamos a costear tal situación, a dónde iremos a comer. Se cuestionan millones de cosas, ¿no? Y esa es la analogía, digamos, que nos están pidiendo que seamos como ese niño, ¿no? Que simplemente disfrutemos y nos despreocupemos y vivamos el momento presente. Porque el niño también nos está cuestionando de, uy, ayer en la escuela estuvo horrible el asunto y toda la tarea que me dejaron. Si no, bueno, yo estoy en la playa y yupirilú, ¿no? Voy a disfrutar. Y tampoco se está cuestionado de que, chin, faltan 7 días para que se terminen las vacaciones y tengo que volver a clases. Si no, está en el momento, ¿no? Que el castillo de arena, que si la ola, que si la pelota, que lo que fuera. Entonces, bueno, nos está pidiendo la corte celestial enfocar nuestra atención en ese niño interno, ¿no? Y es desde una situación tan simple de apapacharnos. Te recuerdo, la palabra apapacho viene del náhuatl apapachoa, que significa abrazo del alma. Y entonces, bueno, apapacharnos, ¿no?
apapachar a ese niño interno. Y como somos tan diversos, pues cada uno de nosotros sabe qué es lo que nos hace bien. Puede ser que te apapaches yendo, no sé, con una cosmetóloga, o que te den un masaje, o salir un mediodía de vacaciones, ir a pueblear, no sé, ponerte a pintar, ponerte a cantar, ponerte a hacer cualquier cosa que a ti te encante hacer, ¿no? Entonces bríndate eso, date el tiempo, el espacio de apapacharte tú a ti. Hay maneras muy sencillas, y aunque tal vez no haya los medios económicos, nos podemos estar apapachando constantemente. Entonces, bueno, esa no es la excusa para no hacerlo, ¿ok? Y vivir el momento presente simplemente. Bueno, para el día lunes y martes la carta dice milagros. Y es el arcángel Gabriel, que es el arcángel de la comunicación y de la anunciación. Y dice, los milagros existen. Prueba de ello es tu existencia. No dudes, sé tú. Imagina, sueña, decreta y suelta. Nosotros hacemos el milagro. Recuerda el cómo y el cuándo se lo dejamos al universo o a los ángeles. Y bueno, aquí nos lo están diciendo muy claramente, ¿no? Tú preocúpate por vivir, soñar, ser simplemente, ¿no? Y el cómo y el cuándo nos lo dejas a nosotros. Y aunque te parezca imposible, te recordamos que los milagros existen y que lo que aparenta ser imposible lo hacemos posible. Entonces, prosigamos para el miércoles y el jueves. La carta dice sanación, sanador, y es el arcángel Rafael. Y dice lo siguiente: tienes todas las virtudes para sanar esto. ¿Has considerado ser sanador o sanadora? Arcángel Rafael, como tú me ayudas a sanar, yo apoyo a otros. Y bueno, si recuerdas, este 2017 como regalo divino nos están regalando la sanación y la armonización y la abundancia. Ese es el regalo que recibimos como humanidad, toda la humanidad. Y bueno, la sanación significa el balance, el equilibrio, ¿no? Y nada más te recuerdo que empezamos por nosotros mismos siempre, y de ahí vamos hacia los demás, ¿no? Hay muchas personas que son tan amorosas que quieren sanar a otras personas, otras situaciones, pero lo más importante es sanarnos a nosotros, y de ahí, una vez que ya nos sentimos completos, plenos, sanos, sanamos a los demás. Y aquí también siempre he hecho la analogía, es como si estás volando en un avión y te dicen que van a bajar las mascarillas de oxígeno. Entonces, haz de cuenta que junto a ti pues hay un niño. Tal vez de corazón y de la emoción, ¿no? Y de la humildad más grande, quieres ayudar a la criatura que está junto a ti y le quieres poner la mascarilla, y como tal vez se la llegas a poner, pero ya no te la pusiste a ti y ya pues te quedaste sin mascarilla y sin oxígeno. Entonces ahí lo importante o la importancia es justamente decir, ok, primero me pongo yo la mascarilla para mantener mi conciencia y no desmayarme, y de ahí le ayudo al niño que está junto a mí, ¿no? Porque no puede alcanzar la mascarilla y está muy chiquito. Entonces esa es la importancia de ayudarnos a nosotros mismos primeramente y luego a los demás. Y no es egoísmo, es simplemente la importancia de enfocar la atención en nosotros, ¿no? Y para el viernes, sábado y domingo la carta dice consuelo. Y es el arcángel Azrael. Y dice lo siguiente: ayúdame a encontrar el alivio y consuelo en esta situación. Respeto la voluntad divina. Encuentro la paz y la tranquilidad. Amén. Entonces, bueno, no te vayas a espantar. Consuelo no significa que vaya a pasar algo negativo. Muy al contrario, tiene que ver un poquito con la rendición, ¿no? El rendirme. Mi fe es tan fuerte que yo sé que todo está bien, ¿no? Y nos están consolando diciéndonos que hay una voluntad divina y una voluntad propia.
Entonces, bueno, puede ser que no se sincronicen estas dos voluntades y nosotros luego hacemos nuestro berrinche porque no salieron las cosas en el momento que queríamos, de la manera que queríamos. Pero hay una sabiduría divina que sabe cuándo y cómo se dan las cosas, ¿no? Entonces esta sincronía es importante, saber respetarla. Nos están consolando, nos están diciendo todo está bien, tranquilo, ¿no? Todo se va a dar. Mantén tu fe en alto. Muy bien, y como mensaje adicional para todos nosotros, muy en especial para quienes festejan algo en esta semana, la carta dice Cleanse and Detoxify. Limpia y desintoxifica. El llegar a desintoxificarte. Dice lo siguiente: With great love and respect, we ask you to detoxify your precious and sensitive body. Con mucho amor y respeto te pedimos, los ángeles, que llegues a limpiar y a desintoxicar tu cuerpo. At your request, we'll help you to develop life-affirming ways to deal with stress. A tu petición, te vamos a ayudar a desarrollar caminos de autoafirmación ante la vida para saber lidiar con el estrés, as well as we case any sorrow at shedding your old ways. Al igual que te vamos a ayudar a aliviar cualquier hábito anterior. Give your cares, worries, and concerns to us, and feel the beautiful grace of your newly purified body. Danos tus preocupaciones, tus dudas y las situaciones que no sabes cómo resolver. Y a través de la bella gracia vamos a purificar, a renovar esta situación. Entonces, esto es un poquito como el renacer, ¿no? Nos están pidiendo un renacimiento. Entonces, cambiar nuestros hábitos y cuidar nuestro cuerpo. Al fin y al cabo, nuestro cuerpo es nuestro modo físico de estar en este plano. Y pues si no está bien nuestro cuerpo, pues enfermamos y pues tal vez hasta terminamos antes nuestro contrato de lo que habíamos pensado. Entonces nos están pidiendo una limpia, ¿no? Y esta limpia es de una manera amorosa. No vas a hacer una dieta sumamente estricta y desbalanceada, sino simplemente que cuidemos un poquito nuestra salud, que nos limpiemos, que desintoxiquemos, ¿no? Y eso tiene que ver también con ese balance con el que estaba hablando al principio. El soltar hábitos negativos y hacer cambios positivos en nuestra vida, ¿no? Y recuerda, si tienes pensamientos negativos, es simplemente un pensamiento. Y un pensamiento se puede cambiar. Entonces, bueno, cambia los pensamientos negativos por positivos. Y estos se van a manifestar en tu vida. Porque somos co-creadores de nuestra propia realidad. Entonces, bueno, si estás cumpliendo años o acabas de cumplir años, esta carta a mí me dice que es como un renacer, ¿no? Un cambio positivo en tu vida. Dejar a un lado las cosas que no te aportan, que no te sirven. Soltar el desapego. Y recibir con amor las cosas nuevas que te está brindando este nuevo ciclo de vida, ¿no? Y en general, para todos nosotros, bueno, es limpiar y hacer el mismo proceso, ¿no? Es una depuración la que nos están pidiendo, ¿no? Es también un poquito como en el Tai Chi, creo que se llama, donde nos piden hacer también la limpieza de la casa, ¿no? Y bueno, no sé, es como decir, wow, tengo tanta ropa y en muy buenas condiciones, pero la verdad, nada más utilizo, no sé, 2/3 partes de la ropa que está ahí. Y 1/3 parte la tengo en realidad nada más, pues, como decoración, ¿no? Entonces, bueno,
¿Por qué no donar una tercera parte de la ropa que no estás utilizando? Lo mismo puede ser con juguetes para niños y demás. Y donarla a la Cruz Roja o a cualquier institución de tu preferencia, la iglesia, lo que fuera. Y apoyar a otras personas, ¿no? En el momento que tú sueltas esto y que aparte no estás utilizando, que no te sirve, apoyas a otras almas que son menos privilegiadas y aparte abres energéticamente un espacio para que lleguen cosas nuevas a ti. Entonces, bueno, esa es una parte de la desintoxicación, ¿no? Del soltar, del desapego y para recibir cosas nuevas. Muy bien. Te recuerdo también que cada día puedes hacer una mejor versión de ti misma, de ti mismo. Agradezco de corazón a cada uno de ustedes que ha compartido y sigue compartiendo estos videos. Los hago con mucho amor, deseándote una muy bella semana. Hasta la próxima ocasión. Namaste.